Digo que hacemos un cuadro.
juzgada. Escribe pronto y di si estás bien, si has visto al rey y a la reina. Y consérvate bueno, que tú, hijo mío, eres el rey de tu casa y de tu madre. ¡Tú eres el papel!
Más que mal hombre, que me veo por ti de esta manera. No eres ni para venir un día, ni para mandar un regalo. Y ya sé que estás bueno, que te han visto por ahí de borrachera y de bullanga como siempre. ¿Qué hace falta tener conciencia en el corazón? Pues yo nunca, nunca creí recibir un pago como este. Por ti, me veo en este sitio y paso esta vergüenza. Bien tranquila, vivía yo buscándome la vida honradamente hasta que te conocí. Me trajiste a este precipicio. Por ti soy ladrona. Por ti estoy perdida. Y por ti volveré aquí otra vez. Pero para ir al palo, porque te juro por la salud de mi madre, que de esta te has de acordar. Ayer estuvo a verme la boca. Ya saben cómo es esto de la curia. Como un es pobre, no le hace ni caso. Parece buena persona. Pero si tú fueras a hablar con él y viese que hay alguien que da la cara por mí, igual tomaría más interés. Además, ya sabes que la marciana me debe cerca de 11 y media. Y ahora bien puede dártela, que está con el higo todas las horas. Sí.
sabiendo que existía, sabiendo que era grande, inmenso, perfecto. Y tú no podrás poner la excusa de que dudabas de él. Ah, pero si yo fuera Dios, no dejaría que los mortales dudaran de mi existencia. Y cuando lo hiciera, al dejarlo, sabría muy bien lo que pierdo. Si es para mí quererte un mar de dudas, ese es mi tormento. No quiero creer. No puedo creer. ¿Y sabes por qué? Porque yo ya descubrí hace mucho, mucho tiempo, que en el amor se juega una partida desigual. Uno que quiere y otro que se deja querer. Pero si el cariño que sobra de un lado no pudiera presto a remediar lo que falta del otro, no habría castillo de naipes que no se viniera al suelo con un leve soplido. Déjame